Hola, muy buenas, soy Mercedes, bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy vamos a realizar una rutina de brazos y cintura y el material que vamos a utilizar van a ser unas pesas y una banda elástica. ¿Vamos? ¡Empezamos, chicas! Ocho, nueve,
cierto, voy a trabajar el tríceps. Cojo el codo para mantener el brazo arriba y también está la opción de gente que agarra la goma por detrás y se ayuda. ¿De acuerdo? Aguantamos y lanzamos a techo. Uno, dos, tres. Abdomen siempre fuerte. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y la última. Muy bien, perfecto. Volvemos a bajar. Pongo los pies en paralelo y vamos a trabajar la cintura. Misma posición anterior, el brazo derecho es el que tensa y vamos hacia el lado contrario. Activo cintura, ombligo fuerte. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Terminemos la posición de la goma. Tenemos en el otro pie, izquierdo. Adelantamos la pierna derecha, me inclino ligeramente hacia delante, el ombligo siempre bien fuerte, pensamos la goma con el brazo izquierdo, y ahora es simplemente lo que hace es aguantar esta goma. Llevamos una pierna, coloco brazo abajo y empujamos, codo bien alto, dos, tres, eso es, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10. Lo mismo, ahora voy con la derecha por detrás para trabajar tríceps. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, cambiamos, pasamos a paralelo. Okay.
adelante. Pienso con la izquierda, con la derecha. Thank you.
Espero que os haya gustado.